Casal, una joven estudiante de la Universidad de SDIR, Escuela Superior de Diseño de La Rioja, nos relata su experiencia como víctima de las novatadas. Pues la verdad es que yo me lo pasé muy bien, tuve una buena experiencia, pero otros pues no tuvieron tanta suerte y lo pasaron bastante mal. Nos explica las dos caras de las novatadas, desde el sencillo disfrute de una broma inocente hasta algunos casos en los que el límite es puesto a prueba. Pues, por ejemplo, lo que más oí yo fue que los ataron entre ellos, los colocaron en un círculo, los rodearon y les empezaron a tirar hielos, comida, todo tipo de comida y todo, y no los soltaban. Entonces supongo que los hielos harían daño, la comida se les metió en los ojos, la gente volvió a casa pues con todos los ojos irritados, hubo gente que volvió llorando y así, y lo pasaron bastante mal. Además, nos transmite su sensación de inseguridad y lo desconocido que fue para ella la realidad de aquellas novatadas de las que nadie le habló. Pues aquí no se había comentado nada de las novatadas. A mí, yo me enteré de eso cuando fui a Logroño y allí me comentaron que se solían hacer, que en un día se juntaban todos y se hacían, pero aquí, no sé si es que no se hace, no se había hablado de ello. Nos afirma la jerarquía de las novatadas, la impasibilidad de los más jóvenes frente a los de un curso superior. Incluso nos informa de lo más chocante, el centro no tiene ningún control real sobre el alumnado. Es lo típico, los de segundo curso hacen a los de primero y hay un día en el que se juntan todas las universidades en un campo que hay al lado del campus y allí se juntan todos y todas las novatadas. Me tiran tartazos en la cara. Yo estoy en la residencia María Inmaculada, que es como un colegio mayor. Y allí sí que sabían que nos iban a hacer novatadas, pero bueno, les dejaron. Por ello nos preguntamos, ¿son las novatadas una tradición o solo una tapadera? Igualmente, el ciclo natural de estas domas entre estudiantes parece no tener un final definido, puesto que Ana misma nos admite que ciertas novatadas pueden ser divertidas a pesar de que en algunas ocasiones hayan llegado demasiado. A mí me parece que unas novatadas leves pues son divertidas, o alguna novatada divertida, pues no sé, es una bonita tradición, ¿no? Para los del principio, y encima de eso te une bastante, porque estás con los amigos, conoces a los de tu curso, a los de segundo curso, pero hay gente que va a hacerlo a malas, porque claro, tú lo has pasado mal un año, pues al año siguiente a tus novatos les hace pasarlo peor. Y a mí eso no me parece una actitud muy correcta, porque no es cuestión de pasarlo mal, sino de, no sé, divertirse un poco y juntarse todos. Y cuando llegaron, o sea, yo vi a una llegar que venía medio llorando y le dije que a ver qué tal, qué le había pasado. Venía llena, iba con una bolsa de plástico encima, como de camiseta, que se la habían metido así a presión. Iba toda manchada de comida y todo, y lo primero que llegó y dijo, mis novatos del año que viene se van a acabar, no dijo otra cosa, y se metió en su habitación y yo, joder. Y esa es la actitud, la mala, porque mucha gente que te hace a ti eso malo tiene la misma actitud que una vez pasadas las novatadas, ya es como no te pueden volver a hacer nada, ya no eres novato, ya has pasado la prueba, entonces ya está, ya te dejan en paz. Asimismo, despedimos a Ana sabiendo un poco más sobre la realidad de las novatadas y sus consecuencias, en ocasiones crueles e impredecibles. Sin embargo, algo de luz parece arrojarse en ese mundo de novatadas sabiendo que paulatinamente este fenómeno ha ido ganando protagonismo y es considerado un problema hoy en día.